¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Bien, por. ¿Sabes qué, güey? Quería contarte un chisme, güey. Dime. La otra vez, güey, estaba con un cabrón. Yo estaba bien pedo, güey, la verdad. Ajá. Y ya no tenía cómo regresarme a mi casa. Y ese güey dijo, va, pues te presto un baro, güey, pero pues tienes que besarme el, la riata. Y pues ya no tenía dinero, güey. Y dije, bueno, pero espero que ese cabrón no diga nada, ¿no? Dije, pinche pendejo, güey. La verdad no lo hice. Pero sí llegué a mi casa y no me acuerdo por qué, güey. Toma mis pendejos, ese güey era ¿Sí? yo. Sí. Así. <laughs> ¡Ah, <sí>. ¡Ay! <Achí>. <laughs> bien, bien, sí, sí, estamos grabando. Bienvenidos a Huácatelas. Dos viejos que dan cringe. Es correcto, ¿cómo están? ¿Cómo? Espero estén muy bien en su casa. Nosotros estamos felices de estar con ustedes nuevamente aquí. Usted puede o no, eh, porque no sabemos, este, No le sé estamos... si lo está viendo, ¿no? <laughs> no sabemos si lo está viendo en primera, pero en segunda no sé si usted, este... No sabemos todavía si, si vamos a, sa a sacar eh, públicamente los episodios perdidos. De ah, sí, o sea, ya tenemos varios, güey, pero quién sabe, porque el audio está bien horrible, ¿no? Sí, somos bien pendejos. Pero sí, nos... ahora sí estamos con una producción excelente. Un aplauso eh, chiquito a nuestra producción. Chiquito para que no le zumben los oídos a nuestro productor. Ah, lo sí, güey. Lo queremos mucho. Wey. Pero ya ahora sí estamos en. Como, como hoy, ¿no? Como hoy estamos en. Eh, en... Este... En la terraza del Zócalo, creo. No sé. Sí, el güey. Zócalo de alguna ciudad. Hace calor, ¿no? Aquí en el Zócalo. ¿no? Hace calor. Sí. O sea, tú sí, desde aquí ves la gente que roba, ¿no? Sí, por ahí veo a alguien que está robando. Alguien está robando por allá abajo, mira. Ahí, ahí abajo está ah, robando a alguien. Sí, es cierto, güey. Ah, sí, es cierto. Ah, oh, como sí diría el fe de lobo, güey. Oh, sí, es cierto. Y bueno, no dijimos bien el, el, la introducción. ¿No estamos. Bienvenidos a Huacatelas. Dos viejos, que dan cringe. El a va. mi lado tengo a Miguel Luis. Ah, chinga tu cola, güey. Cada día me pones peor. Está bien, Sammy, bienvenido. Ah, verga, ya me chingué. Ah, pues lista, sí. verdad. Bueno, y como sabrán, este programa se trata de decir muchas cosas tontas de algún tema y todos los chistes malos se presentarán de este lado o del otro lado de tener aquí, mi amigo. ¿no? Por aquí, para lo que nos alcance con el productor, porque el productor es muy bueno y entonces él nos ha dicho, ¿quién es un puto contador de chistes malos? La gente va a decir todo el tiempo: Ese chiste está de la verga. Y los vamos a hartar. Pero eh, tú eres el creador de esto. Entonces tú defendiste tu punto. Sí, yo me echaste la boleta a mí. ¿Qué Exacto. Eres? Ay, no, no, no dije. No no, 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 no. No, no, no. no, Dije que homosexual eres. Yo soy, yo soy aquí el, el que. Lo, a ver, amigos. Yo voy a ser aquí el que detenga cualquier comentario de Alfonso Sayas, uh -huh. eh, de Rafael Inclán. Yo Saludos. soy el que lo va a detener. Ustedes tranquilos. Eso esperemos, eso esperemos, sí. porque también se contagia y ya está diciendo ahí. No, no. no, no. ¿Por qué estas personas entran al baño de hombres? no? Yo, estoy yo aquí no para le dije nunca nada. Yo de estoy eso, aquí ¿verdad? para deconstruirte. Yo estoy aquí para deconstruirte, pero... Sin más, sin más por este momento, ¿cuál es el tema de hoy? Mi, mi el querido? tema de hoy es chismecitos. Güey, ¿sabes chismecitos? Varios, varios chismecitos. Y nunca te han dicho, güey, ¿sabes de estas cosas? ¿Las has dicho o te quedas callado? Eh, a ver, vamos a empezar porque yo estudié psicología, güey, entonces yo, a mí me gusta el chisme, me mama el chisme y por eso estudié psicología, yo dije, güey, voy a tener una licenciatura, como James Bond tenía su licencia para matar, Ajá. yo quería tener mi licencia para chismear, pero, ¿qué crees? No me titule, entonces no la tengo, pero... pero Te sabes pero, varios, ¿eh? Pero es México, güey, es México, entonces... Podemos quitar la licencia y aún así puedo ejercer el chismecito. Pero no los dices, ¿o sí? ¿Sí dices algún chismecito o algo así? Y es que, güey... Bueno, si son de violación, no. ¿Qué? 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 No, güey, por... No, no, cállate no a la verga. Digo... No, güey, tampoco no con... te... ¿Con nunca quién te juntas, No cuentes esto, pero una vez una... ¿No? A ver, no, sí, sí tengo ya, ¿Me viste cómo me, sí. me controló? Estuviste a de... nada de, 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 decir, de confesar güey, güey. un crimen, güey. No soy Jordi, cálmate. Uf. No soy Jordi. No, a ver, yo sí creo que tengo varios chismecitos en mi, en mi haber, ¿no? En mi cerebro, uh -huh. guardados, pero ninguno es tan, tan fuerte. O sea, solo es como de, ah, eh, la otra vez eh, le hice la burracarrana a un cabrón, ¿sabes? O sea, como. Bueno, no sé sí si puede matar a alguien, ¿no? La burracarrana. Bueno, o, más bien matan a los luchadores con las gotas, ¿no? Con, ay, los, las goteras. Ah, esas son buenas, o son sea, buen chisme, ¿no? Se murió el Espectrito Junior. ¿Y quién más? No, pero venían como tres enanos. Como tres enanos, ¿no? ¿no? O sea, porque tienen las gotas directas para personas normales. Híjole. Y pues no se midieron porque eran enanitos, güey. Y aparte yo dije enanillos, güey. ¿no? Enanillos, sí, como... pues, No, no, no. Pero con todo respeto, eh. A con la todo respeto. De... Personas de media... De... de baja estatura. De baja, de baja estatura. estatura. No, mediana. Mediana. Sí, pinches chaparros, güey. Pónganse vergas. No anden ahí con las... Este... Prostitutillas ahí... Si van a ir con prostitutas de su tamaño, váyanse en las de Kitsania. Ay, Dios, no. ¿No? Ahí, ahí, ahí debe de haber putillas, ¿no? no. ¿Qué? <laughs> ¿Qué, güey? <laughs> Qué horror. No, güey. Voy a tomar nada más porque no, no quiero no, te opinar no, Otra vez Güey, <laughs> o sea, no llevamos ni un episodio y estamos valiendo verga gracias a ti, güey. Nos van a cancelar. Déjale Ya les dije. A ver, amigos. Esto eh, es... A ver, este programa es como Alfonso Sayas y este yo que tengo... O el Marcha... Humor. No, no, no Marcha, pero iba a decir... Perico Padilla, ¿no? O sea, perico Padilla, evidentemente. Perico P. Perico P. Era, malo, era pericopi, Perico DJ. Perico Pi. Pero sí, yo tengo un humor más como de... de, de como de vez. hipster. Sí, de hipster. Sí, sí como ¿no? que tengo guacales en mi casa, ¿no? Guacales, así como de... Güey, Vamos traigo, a gentrificar esto, ¿no? Traigo una coquita colgando de mi arete, güey. Vamos o sea. a gentrificar el, el trolebus, brother. ¿Qué? ¿No? Es pues, que estos güeyes gentrifican todo, bro. No, a ver, háblame de los chismecitos, puñetas. Ah, alguna vez has tenido un chismecito, güey? así que no lo hayas dicho, güey, pero que ahorita dices, bueno, ya es momento, ya mi tío ya se murió. Ya pasó, <laughs> ya, pasó ya pasó tiempo, me... <laughs> ya pasó tiempo de que está sepultado y ahora sí puedo decirle a mi tía que... <laughs> ¿No? A tu tía, no, a tu tío. Ah, a mi tía. No, a no, tu no, tío, no. ¿No pues este abuso infantil? <laughs> <laughs> no? ¿Qué tú no? será normal, ¿Qué güey? No te era normal, era otro México, ¿no? No mames, güey. Bueno, ajá, no, nunca, no. No, pues gracias porque yo a Dios, siento que ese familia. fue como el, la punta del iceberg para saber si te gustaba o no te gustaba. O sea, yo siento que tu tío te estaba ayudando en una parte de eso, ¿no? Para ver si era sombra o no. ¿Qué? ¿Qué, güey? Es, creo que algo que no. Sí, les dijiste lo del contador de chistes malos porque este chiste está malísimo, güey. Ojalá se los Sí, o sea, esto... Eh, no, o sea, no, no tuve, no tuve, no tuve... Mira, yo te voy a confesar, güey. Yo, una, ay, yo cuando ay, iba en mio. la secundaria, güey, no, 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 no estaba mi tío, güey. Pero a mí me gustaba mucho... Mi tía. mi tía. no, cuando no estaba mi tío, güey. <laughs> me gustaba mucho mi tía cuando no estaba mi tío. Es que <laughs> mi primo no me hacía caso. <laughs> ¡Ay, qué colaje, no! Ah, tía, Deberíamos estar en, en una terraza en el Cerro de la Silla, en Monterrey, al parecer. Okay. Ah. No, güey, cuando, cuando yo era chavito, como tenía ah. como 13 años, me, me metí a la horrera, güey, y me robaba el axe, que es su cremita, güey, las pilas, doble A. Y me sentía muy cabrón, güey, porque no me cachaban. Ese es un chisme grande, güey, porque en algún momento ah. me metí a una tienda así de abarrotes, güey, y me quise robar las papitas y ahí sí me cacharon. ¿Y qué te hicieron, güey? Pues le hablaron a mis papás, güey. No y mamá, como era vecina, pues sí, me, me dijeron, o me pagan todo o lo acuso con la policía. Y mis papás pagaron todo y me mandaron a vivir con mi tía, güey. ¿Pero porque te robaste un Nax? <laughs> no, en una tienda de barrotes, güey, me robé coca, papitas y cosas así. Me hacía el rebelde, güey. Coca marihuana. Coca marihuana, no, Coca-Cola, güey. Me encantaba la Coca-Cola, güey. Bueno, me encanta la Coca-Cola. Miren, esta obesidad, o sea, no se nota mucho, güey, porque... Ah, no se nota mucho, hijo de su puta madre. Dice el flaco, el flaco Ibañez. El flaco Ibañez. ¿Cómo? Hay otro chiste, güey, eso sí. No, es sí no, no entra quería, malo, malo, eh, güey. No se nota mucho, güey. Me... Okay. Sí. Bueno, pero mucha risa, ¿no? A ver tú. A tu ver, chismecito, yo, a wey. ver, de, chismecito, chismecito de, de robar. Yo alguna vez robé en una horrera, güey. Corazones, dices. Eh, también, también. De ahorita que me estoy viendo en, en, en el monitor, porque bendito Dios ya podemos pagar un, mon, un monitor, un, una producción. Bueno, chingona. no es cierto. No hemos quedado para ah, bueno, nada. pero, oye, es, pero chisme Alex, ese pero chismecito Alex... que no tienes que estar contando, <laughs> que no nadie le tienes que decir Ajá, que sí. no podemos pagar. Yo todavía. tengo un chismecito de un amigo que no Oy. tiene trabajo, Ay, no no. Sé. que lleva sin trabajo tres meses. Soy yo, soy yo. Ay, si allá está en su casita, necesito un reclutador. Aquí estoy, necesito trabajo, por favor. Pero... Ay, ese, te iba a decir un chismecito, no mierda. Ya, ya Va, no. Vaya, no otro. Quiero, Perdón, cuento otro. Ah. A ver, no. Eh, bueno, chismecito de mí. Porque así es esto, gente. Usted necesita que yo me vulnere para después burlarme de sus chismecitos. Si usted nos deja en los comentarios, nos vamos a burlar el próximo episodio de sus chismecitos. Sí. Así, pónganos sí, sí. chismecitos. No nos ponga este chismecitos fuertes de, ay, anónimo, porfa, ¿qué somos? ¿La cotorriza No. Bueno, chismecitos hay leves. Por ejemplo, un chismecito leve mío fue que, que en algún momento yo nunca fui una persona que no tuviera para pagar un pan, pero me robé pan de eh, aurrera. De la aurrera. O sea, imagínate, ya entraba yo a una ahorrera, ¿no? Para mí, el, el mejor súper era el aurrera. Y entré y de esos que tienen chispitas de colores, ¿ya sabes cuál? Ajá. Me lo comí así de, le, ro le rompí un pedazo y yo. ¿Pero porque no tenías dinero? Ay, güey, eso, eso no es robar, güey. Comerte cosas de un supermercado, güey, dejarlo ahí ni te cacha ni te dice nada, güey. O sea, tú también que es mamá, estás diciendo, güey. Si te vas a volar, abonate bien. A ver, déjame ver. Un chismecito fuerte mío. Aparte eh... de, del, de que no tienes trabajo, güey. Chica, <laughs> tu cola. <laughs> pendejo. Lo que me gustó fue que de ese chiste, eh, más bien de ese chisme hasta se rió nuestro productor así como Yo tengo otro chisme, tengo un amigo que su casa olía a miados por su perro. <laughs> ¡Detente, estúpido! ¡Detente! Ah, ¡Ay, yo, eres tú también! qué casualidad. Yo tengo otro chisme, idiota. ¿Eh? Yo tengo otro chisme. Un chisme en el que eh, la novia de un amigo no quería ir a mi casa porque olía a miados. Ay, creo que me careté yo solo. Sí, güey. te pero, uh, pero bueno, este, sí, ¿no? Es que no tengo chismes, güey. Yo fui una persona muy aburrida. Güey, vivías en Cuapa, güey. O sea, ¿cómo no tenías carencias? Tenías carencias, tenías chismes. güey. Porque, ver. sí. Chis no, ah, no, ya sé. Un chismecito, sí. Ese sí estaba fuerte, son güey. Pero fue en la universidad. Había un güey en la universidad que le decían el pollo, güey. Porque todo el mundo tenemos un amigo el pollo. Ah, acuerdo? sí. Y el chino. Ajá. Y ese güey le decían en el pollo. Y este chisme, güey, este chisme sí se va a poner dark, güey, porque el chisme es que el güey mató a su. a su novia, güey. No mames. Sí, en un viaje de. de. A Oaxaca, dices. En un viaje a Oaxaca. No, bueno, no fue a Oaxaca, güey. Fue a. ¿Cómo se llaman estos lugares donde vas y te metes peyote? Tlanepantla. <laughs> ¿No? <laughs> no, estúpido. Ah. La Gustavo Madero, ¿no? Que, Óyeme, que obviamente estamos. no estamos en Gustavo Madero, estamos en el no. Zócalo. Es correcto, sí. es <laughs> no estamos grabando desde la Gustavo Madero, estamos grabando desde el Zócalo. Obviamente no es la Gustavo Madero donde sale el C5 siempre gente robando cosas. No, 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 no estamos ahí. Que El C5, qué gran chismecito. Oh, ¿no? sí, yo bebé. creo que el C es por chismecito. Chismecito 5. Chismecito 5. No, estúpido. O sea, si en es en Real de 14, Real de 14. Se fue a Real de 14 con unos amigos, güey. Con, con dos amigos de la universidad. Que de hecho a los tres yo los ubicaba justo por, porque compartía pues porque clases eran con pobres, ellos. ¿no? Porque no les alcanzó para cállate, Real, la, no. el Real de 15, ¿no? Fueron al Real de 14, güey. We, mal chiste, por favor. Producción. O sea, ya ahí va, güey. Malísimo, gracias, sí. Y, o sea, producción está aplaudiendo que yo haya mencionado que eres el peor chiste que has dicho. Pero muy bien. Pero, no, fueron a Real de 14, güey. Se metieron peyote. Y el güey en su viaje, cabrón. Eh, mató a su morra, güey. Porque se fueron a... O sea, como que no lo hicieron como guiado, ¿sabes? Y se metieron... Yo no conozco Real de 14. ¿eh? Si usted conoce Real de 14 y me va a decir, ah, es que ya no hay bosque y eres un pendejo, perdóneme, pero es chismecito. Yo solo sé el chismecito. Pero la cuestión es que eh, se metieron al bosque que estaba por ahí, según lo que supe a, después cuando regresaron esos dos güeyes, porque evidentemente de los tres solo regresaron dos. Y, este, y es que el otro güey lo detuvieron porque lo encontraron con el cuerpo ensangrentado de la morra, güey. Es que ¿sabes por qué pasó eso? No empieces. No, no, no. no ¿Por qué no usaron callas? protección? No. ¿Protección o sea, de qué, güey? Siempre hay que usar protección cuando estás con tu pareja. Tú también. Güey, no. no. O sea. Hay que usar no. protección siempre. Esta, esta es la moraleja. Usen protección. Siempre. Y si no, pues, aguanten. Sí, Échenselos las espaldas. Bueno, en espaldas no, en espalda. En las espaldas. En la espaldas. Oh, wow. Échenselos en las espaldas, en el dice. Espalda, el, sin que, el, chisme. el que no sabe hablar. <laughs> Tengo otro chisme. Tengo un amigo que no tiene ni puta idea de cómo se habla el español, al parecer. Tengo. Eh, Ay, es un chismezazo, un Hace rato estaba diciendo boquín. como de. Eh, eh, el solidaridad, que no se va pronunciar solidaridad. No, está muy solidaridad, difícil, wey, dice, yo no, entiendo, claro que wey. no, a ver, dilo Solidaridad. ¿Ves? No, qué idiota. Ay, demonios, creo que soy yo. Sí, eres tú, estoy hablando de ti. Ah, yo tengo otro chisme así también de asesinatos. Y wow Sí, cuando yo trabajaba en Intendencia, Ajá. tenía varios amigos. Fíjate que todos mis amigos de Intendencia terminaron mal unos se robaban, o sea, yo ya, ya lo he dicho en otros este podcast, pero yo creo que este va a ser la primera que salga, güey, porque nosotros el audio estaba horrible, güey. Ah. Pero pues como sabrás, yo trabajaba de intendencia en la facultad de la UNAM. Uh -huh. Bueno, en una Facultad de Ciencias. Y cuando yo entré a intendencia, güey, tuve muchos amiguitos, güey, que también eran de intendencia y todos lavábamos baños, ¿no? Uh -huh. Olíamos a popó todos. Y entonces, güey, pues Ah, este, de ahí eh, viene tu olor, okay. Sí. Ah. Ya, es que ya es característico. Uh -huh. Entonces, güey... Se te queda. ¿no? Uno... Uno robó. Uno robó una bicicleta de ahí del... Ajá. Donde guardan las bicicletas los estudiantes. Y lo corrieron, güey. Creo que hasta terminó en la cárcel. <laughs> Otros lo encontraron drogado, güey. En el baño, güey. También lo corrieron, güey. Ajá. Ah, no. Creo que ese mismo, güey. Ese mismo, güey. <laughs> <laughs> Pero ese güey salió en las noticias, güey. Ese mismo, güey. Salió en las noticias, güey. Mató a su pareja en las islas, güey. ¿Qué? ¿Sí supiste ese chisme, güey? ¿No? Yo con ese güey me iba a tomar, güey. Lo, lo llevé a eso? mi casa. Lo llevé a la casa de mis no, tíos. No, no digas mamadas, neta. Sí, güey. Ese güey fue un chisme y ese güey creo que te sigue en la cárcel, güey. Pero es el mismo que robó y el mismo, pues güey, es que ya había señales, güey. Ya había señales, güey. No, o sea, no, no creo tío, no, como nuestros vasos, red flag, güey. O sea, ya robó. Ya por qué chingados te sigues juntando con ese güey. No, ya no. Ya no No, pues no, porque cárcel. está en la cárcel, güey. O sea, evidentemente ya no te puedes juntar con él. Sí, cierto, güey. Ese güey mató a su novia en, en las islas, güey. Venga, la barco con un, con un teléfono público que había. Güey. ¿Fue ese cabrón? Ajá. ¿Fue ese cabrón? Sí, no, güey. mames, sí, sí me enteré de eso, güey. ¿Y, lo, y mis compañeros trabajadores. No, yo creo que Jorgito no era. No era así de malo. Yo creo que lo están inculpando. Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo porque justo fue sí. fue como ese pedo de que mucha gente decía, como de no, no creo en ese güey, pero había cámaras de que, güey, Ajá. o sea, no mames. Sí, sí. Hizo su chingadera. O sea, el chisme grande fue de que borraron las cámaras porque ese güey creo Ajá. que sus tíos eran de alto rango del sindicato y no las dejaron pasar esas cámaras. Y también el chisme fue que las subieron a, a Facebook diciendo como si, si se había pasado y también las bajaron, güey. Pues qué bueno que el pinche mierda está en la cárcel, la neta. Sí, güey. A mí también me ha sorprendido. ¿Qué? Ese güey. O sea, yo sabía el chisme, güey. Ya cuando el vi Jorge la foto. El jor... Sí, güey, le decimos el Jorge. Hice, no wey. mames. Porque hasta usaba gorrito así y estaba en la basura conmigo. <laughs> <laughs> estaba con, con sus guantecitos Era, así. Sí, diciendo el claro, rico, claro. siempre humillando o, al pobre. O, siempre el rico, diciendo que el pobre es asesino. No. no. No, bueno. Es otro chiste malo, güey. Pero, pero, cabrón. Incómodo, no, porque aparte, güey, nuestro productor estaba bien preocupado porque soltáramos chistes malos a cada rato. Y tú te estás. Lo estás te, te estás esforzando por soltarlos sí. cada cinco minutos. Muy bien, güey. No, qué horror, güey. Sí, güey. ¿Tú, ¿Tú tienes otro chisme? A ver, otro chisme. Um, tú te, a ver, vamos. Vam, normalmente, donde siempre hay chismes es en la familia. Tú tienes algún chisme familiar, así que tú digas, ay, qué fuerte. Oh, o sea, yo ahorita lo voy a pensar. Déjame sí, güey, tengo ¿Sí? varios, güey, pero. Es que me caen bien. Yo te. A ver, yo tengo. O sea, yo, yo tengo una. Creo que es otra sobrina. ¿no? no, 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 no lo voy a decir. <laughs> yo, a ver, bueno, yo. yo, yo <laughs> pinche culo, güey, pero yo. <laughs> es, que yo la, es que me caen bien, güey, o sea. Ay, oh, no, güey. Yo se sí voy a decir uno, a yo se sí voy a decir uno, pero. Pero a ver, o sea, yo no creo que quien esté involucrado en este chisme este vea esto porque pues ya está grande y no sabe usar el, el internet, ¿no? Pero este hay un chisme de una persona dentro de la familia de mi mamá que es, es como de eh, le gustan las mujeres y ella es mujer, güey. ¿Sabes? O sea, ella es lesbiana. Ya sé ah, que lo estoy tratando de hacer muy limpio, pero sí, sí. no, perdón. O sea, o sea tienes es una que prisma que es... Lo quiero hacer eso? muy limpio y me, me, me estoy viendo bien cancelable. O sea, tengo una tía que es lesbiana, pero nadie ha dicho que es lesbiana. Así, de sencillo, ya. Este... Hola, No, no, o sea, nadie pensó en eso. ¿Tienes una tía que quiere entrar al baño de hombres? no, no. Tía, si en algún momento lo ves, o sea, este... espero que este sea. Recapacita. Recapacita. No, no, ¿cuál? ¡No! No, 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 no deténganse. No, váyanse a la verga de que recapaciten. No, o sea, está bien. O sea, está chido. Es que, a ver, ella nos presentó. Hijos <laughs> <laughs> de su puta madre. Acércate a Cristo. Me van a cancelar. <laughs> Tía, va... acércate a Cristo. Me van a cancelar de la familia, idiota. <laughs> Yo también por abrir mi hocicote. Pero... Bueno, a ver, a se ver. puso muy real este güey. Me, me estoy viendo, en la pantalla estoy rojísimo, güey, ya de la pena. Yo también, wey. este, no, a ver, tengo, tengo a mi tía, güey, que ella nos presentó desde que yo era un morrillo eh, a una, a una amiga de suya. de tortillas, no. No, 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 porque no, era tortillera. Güey, mal, oh, oh, se no, mal chiste, segundo mal chiste a la ¿sí? verga. ¿verdad? Este, no, porque ya. pero sí me gustó un poco ese sí, chiste, sí, ¿eh? sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿no? Por lo de tortilla. <laughs> tortilla, tortillera. Este, no, o sea, sí, un poco, pues, pero la cuestión es que nos presentó a una amiga suya, güey. Y eran despapalle. De Digámosle. Eh, Como tu chiste. Ese es mi chiste, Ay, ya lo no quemaste, güey, ¿no? No, a ver, mi, digamos que nos presentó a su amiga. Rigoberta, güey, ¿no? Ah, ya. Sí, tiene, sí tiene nombre de lesbiana. Sí, sí, sí. Y, y de repente. ¡Guau, wow, güey! Sí, se ve que le gusta la tijera, Recio. Wey. No, güey, no, güey. <laughs> no. Sí, cómo no. Eh, esa fue mi Igual participación no en este contenido. <laughs> Primera y última, güey. Primera y última participación en este Rigoberta contenido. Rigoberta, el amor de pucha. <laughs> ya, pues, no. Bueno. Me deslindo, me deslindo. No, ya no. No. Este, no sé si eso vaya a salir. <laughs> Una disculpa, güey. No, no lo sé, espero <laughs> que El no, güey. <laughs> <laughs> Ah, claro que va a salir, güey No, no le pagamos a nuestro Ay, A nuestro no productor, cordero, güey cordero. Claro que va a salir Va a ser como de esto, es un clip, Rigoberta el amor de puchas, güey Me mama el nombre, güey Rigoberta el amor de puchas, es como La mata viejita, Rigoberta el amor De puchas, güey Güey, bueno, ajá, Rigoberta. Ajá, ajá. Y entonces, otra era, Ajá, era? Ajá, ajá. Era como de, güey, es tu tía y es como de, ajá, pero ¿de dónde viene? No, ya sabes que llega una edad en la que dices, bueno, ya me estoy preguntando cuál es el parentesco real, güey, ¿no? Y me dijeron, no, es amiga de tu tía tal. Y yo como de, ah, eso está raro, güey. Y después, güey, fue como de, ya empecé, ya sabes, como que empiezan a caer las cosas en su lugar. Ajá, sí. Y fue como de, ah, no, güey. O sea, por eso mi tía no se casó, güey, y por eso pasa tanto tiempo con Rigoberto, el amor de puchas. ¿Por Porque porque ¿Por qué son por, por eso la camisa de franela de eso. Por eso, la por, el, por eso el cinturón con herramientas De mi tía, güey corazón de colores me no, regalaba güey, mis mueblecitos no. O sea, tía Si estás viendo esto, te quiero un chingo Y eh, muchas gracias por mucho el respeto. tapanco, güey, que me hiciste. Güey. ¿Cuál tapanco? ¿Qué es un tapanco, güey? Pues como una cama que va en el techo ¿no? Más o menos güey, Pregúntale a una lesbiana, tú también güey? <laughs> Pregúntale a tu tía Rigoberta, el amor de pochas Güey Ay, güey. Uf. Hasta no, se me antojó, eh, Se me antojó una mordita en la pucha, pero no, lo no tengo, güey. Ay, ya. No. ya oh, ah. Cuarto chiste malo a la verga, güey. Lo tiraste. Lo traías aquí, güey. Lo traes, mira, como el cielo de nuestro zócalo. Ay, güey. Así, aquí no. alto. Pero lo mandaste sí. a la verga, güey. Pero bueno, ajá. Ese, es, yo creo que eso es de, de mis chismecitos eh, en, eh, este, familiares más fuertes. Yo creo que es ese. ¿Tú? Pues el más fuerte, ay, güey. Ah, ya te pusiste serio, mamón. Ahora sí. Ah, tengo un, tengo un primo lejano que mató a. ¿Quién conoce a Rigoberta No, No, tengo. Te, te, te... <laughs> te, te conocí a la Rigoberta <laughs> que el amor dijo, ay, no, ese no tiene pucha. Oye. <laughs> que él le muerde y dice, ay, no. No, pues, me, ay, ay, me equivoqué. No, tengo, tengo un primo lejano, güey, que mató personas, güey. No mames mató como dos o tres personas. Por ese güey era de barrio, era de no de Catepec, bueno de por allá. Ajá. O sea, donde dices el ¿no? monstruo de Catepec. Dices. El monstruo de Catepec. No dices a dónde vas y dices no aquí no llevo mi Ay, iPhone. Con wey. razón tienes esa cara. ¿Sí, sí de, y, y de hecho se parece a mí, güey. No mames. Dicen que estamos igualitos, güey. En serio, ese güey también es como bien parecido. Güey. Bueno, si usted ve después el chisme de eh, Juácar te las detuvieron. Detuvieron del podcast guácatelas al gordo al que dice no me veo tan gordo. No me veo tan gordo, yo no era yo, güey. Sí, si ves ese chisme en el TV notas es porque se parece según él, se Parece, dice el señor. No, güey, pero, pero él mató a varios, uno como a tres o dos personas. No, ya, a ver, le estás incrementando al número, güey. <laughs> sí, ves que para que pues, iniciaste como mató a una o dos y de repente a dos o tres. A tres, wey. tres o cuatro, güey. Pero es, él los mató cuando era era joven. O sea, <laughs> tenía, tenía como 15 o 16 años, güey. Ah. Lo mató y creo que lo metieron en la cárcel y ahí le dieron violín. En el tribilín. Para que gente que no sepa qué es el tribilín, es el, la corrección de menores. Dicen ah, que es muy normal sí, sí, sí. que te violen ahí, güey. Ah, eso dicen. Sí, güey. Por eso, por eso fuiste eh, por tu propia voluntad al tribilín. <laughs> por eso Robbie <Robert> <laughs> Por eso roben Soria. Yo, Robbie, Robbie, nunca me y mándenme el roben. <laughs> <laughs> Porfa. Ah, eso estuvo bueno. Pero también pónganselo. Ay, por culeros, güey. Sí, ese, wey. Wey. sí ah, no. ese fue... Bueno, fue cortito, pero estuvo bueno, ¿no? Ah, estuvo bueno. Eh, sí. Pero cortito no fue, yo creo, que lo que le metieron a tu tío, ¿no? El ¿A tu primo? No, a mi primo? primo. A tu sí. primo. Sí, sí quién sabe. No, espero que, ¿sí espero que no lo escuche carcelado? porque si ya salió de la cárcel, me va, sí, me va a meter a mí el... Qué tri... miedo, güey. Por chismoso. Sí, <laughs> por andar diciendo... <laughs> Hablaste de mí, perdón. Hablaste de que me la metieron ahora de este momento, tío. Sí, pues sí, pues sí, pues ya si me pasa igual y no te digo. Tal, tal vez ese chisme no te lo voy a decir. Wey. Sí, no, porque tal vez me veas muy callado algunos días, güey. ¿Qué tienes, niño de pecho? No nada. No, no, no. Nada más por estos güey. Ya salió mi primo de la cárcel. <laughs> okay. Ay, pero yo creo que este tema ya no da para más, güey. Yo creo que pasemos al tema serio, ¿no? Al tema más serio. Tema más no, serio. espérate, porque tenemos otra sección que es más importante. Ah, bueno. sí, sí. Tú sabes, más importante porque tenemos amigos importantes. Tenemos amigos muy importantes. Y, y... así es que en esta sección que se llama la logama, comete esta. Exactamente. Y la ahí acaba no. la sección. La logama, comete esta. Exacto, es nada más la logama comete esta. Si usted conoce la logama, eh, este, mándale un mensaje, sí. De Exacto. parte de Huacatelas, Dígale, esta. Oye, dicen Guacatelas que comete esta. Sí, ¿Ya? sí, sí. Exacto. Te la traga antes. Exacto. Es el gran chisme de la logama, ¿no? Sí, que sí, se come esta. Sí, sí. sí, si le mandas mensaje y dice, bueno, va. Uh -huh. ¿Algún momento lo tendremos aquí? Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser, sí. Igual y no, güey. No, Igual ya y ya famoso, no. Verdad, sí, ya es demasiado ya es famoso. famoso. Ya no lo mantiene real. Ya no. Keep it real. Sí. Yo te es? quiero mucho la lo Sí, A pesar pero... de que te comas estas dos. Eh. Y, la y del eh, productor. te esperamos aquí y seguramente te la vas a comer, güey. Sí, come. De que te la comes, te la comes, güey. Eres de Cuernavaca, güey. Se ve. O sea, güey, Se nota. La gente de Cuernavaca. Si tiene comes agua, guayabas y, y por eso les dicen guayabos, claro que te comes esta, güey. <laughs> si votaste por Cuauhtémoc Blanco. O sácame de la duda, Oye. sí fue Cuauhtémoc Blanco. Te echo a perder tu comentario, fíjate. Chispas. Ajá, muy bien, ¿qué es esto? Chafiqueli, oh, sí, claro sí, que sí. no, muy bien. Ay, bueno. Ah, ya te este sí. de mi Alfonso Salles. Exacto. Sí, güey. Es que claro que es. Bueno, sí, este estuvo bien chafa, ¿no? Vamos a pasar mejor al tema más en serio, güey. El tema, ¿El tema más, serio, más en serio? serio, ¿qué tenemos, amigo? Tenemos eh, Uf, los, Varias los cosas. Varias cosas. <laughs> que no acabamos de pensar ahorita. Güey. No, claro que no. Se me acaba. No se me acaba de ocurrir, obviamente, hablar de que. Eh, por fin, el gobierno mexicano. El gobierno mexicano, si usted lo está viendo ahí en casita, y es un poco tarde esta noticia, seguramente, para... Es que nos tardamos en conseguir producción chingona, perdónenos. Perdónenos. Pero el gobierno mexicano eh, ha acompañado de... Eh... Nuestro presidente. No, no, de Jaime Maussan. Ah. Que se parece a nuestro presidente un poco. Ah, okay, sí. Pero que Jaime es... Maussan acaban de sacar dos cuerpos de aliens en vivo y a todo color de un de dos cajitas separadas y fue como de ¿Se acuerdan que la NASA nos dijo que sí existen los aliens? Aquí tenemos dos títeres chingones. <laughs> que parecen aliens. Yo y les estaba, di, 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 y no me creían. Es por eso que aquí traigo mis títeres. Aquí están mis títeres. Soy <laughs> un alien. Yo soy un alien y estoy vivo. Así, así siento que... O sea, fue lo único le, 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 que le faltó, güey. O sea, era como... ¿Cómo se llama este? El de... El, el, el mofles. El... Oye, más respeto para el mofles, güey. O sea, sí, pues el mofles... Máximo gran respeto títer. para el mofles. Gran títer. pero ¿cómo se llama? El, el... Johnny Welch y el mofles. Güey, así siento que estaba este Jaime Maussan. Y el conejo a nada, Blas. A nada, de sacar, <laughs> a nada de sacar de Hola, Chichoy, un eh, extraterrestre. ¿Cómo están? Y atrás Jaime Maussan, <laughs> chico, no. Sí, güey. O sea, yo no me enteré bien del chisme, pero que hasta fue a, a, al Senado. Fue al Senado, bien seriamente sí. a hablar de una cosa que todos sabemos que es una basura, ¿no? <laughs> no lo sé, es chismecito chismecito, pero... Güey, pero es que... Y todo diciendo, no, la UNAM ya me dijo que sí son reales. Pero, a ver, ¿vamos? Y la el UNAM no es cierto. Wey. Sí. <risa> sí. <risa> y la UNAM sí le dijo como de... No diga, ah, no hables tus mierdas, así le dijo la UNAM, güey. Yo no me... ¿Cómo se dice, güey? Yo me deslindo. Yo me deslindo. Yo me las deslindo. de este viejito loco que vive en el bosque. Pero espérate, a ver, aparte, güey. O sea, los aliens venían según esto de Perú, güey, de Nazca de Nazca, Perú, donde están las este, las figuras estas así grabadas. Y, ¿Y venían bailando chachacha. -cha -cha? No me gusta el, el perdón. <laughs> no me gusta ese comentario. Sí, güey. no me gusta el comentario, güey. No me, no me gusta el, el silencio a veces. <laughs> Sí, va para el contador de... Ay, no, ya, perdón. No, el productor lo dijo, güey. O sea, cuando el productor me da la razón, yo estoy, güey, feliz, güey. Claro que va para el contador, güey. Ay, bien volando chachachanos. Es mamón, güey. Pues es que los mataron. Es lo que estamos en, ya, en 1995, por ese chiste, güey. Ya, güey. Deténlo. Pero, a ver, es que, eh, güey, no sé si viste, pero había un... O sea, entrevistaron a, a Jaime Moussan después de que hizo este pedo. Unos peruanos. Y Jaime Maussan se desquició, güey. Es que like se wey. desquició, güey. Jaime Maussan les dijo como de, a ver, yo nunca dije, nunca firmé. Que no sé qué, güey. Jaime Maussan para sus 99 años tiene mucha energía, güey. Y se emputó y dijo como de, no, a ver, yo nunca dije, pero si, si me preguntas lo que yo creo, sí son aliens. ¿Sabes? O sea, porque él dijo como de, a ver, yo nunca firmé que fueran aliens, pero si me lo preguntas, a mí, es como de, güey. O sea. Yo voy a la tienda con un billete de 50 baros y le digo al señor como de, si me lo preguntas a mí, este es un billete de 500. O sea, no te mames, Jaime Mausan también llegaste con la pinche prueba ahí de tus putos aliens y después dices, ay, no. O sea, si me preguntas a mí si sí son aliens, pero yo nunca lo afirmé, Jaime, estás, perdiste la credibilidad que ganaste en menos de dos segundos, güey. La credibilidad que ganaste en... Después de 37, 40 años, no sé, dijo como de, no, yo no sé, la verdad es que no sé si son aliens. Pero lo que dijo la, la NASA, la UNAM... Ah, porque la NASA también salió y les dijo como de, pues pásanos las pruebas, pásanos las pinches pruebas y ahora sí decimos eh, que, que son aliens. Pero la UNAM le dijo, a ver, pendejo, yo no te puedo decir de dónde vienen tus pinches... Así les dijo a pendejos. Tus puppets, tus... tus <laughs> Tus títeres, yo no te puedo decir de dónde vienen tus títeres. Sí te puedo decir que tus títeres son de hace más de mil años. Eso sí, por la prueba del carbono 14. Que no sé si te acuerdas que el carbono 14 es viejísimo, güey. Pero igual, y, y Jaime no se acuerda porque está grande, güey, ¿no? Yo creo que ya tiene Alzheimer. Alz Jaime. Alz Jaime, güey. Alz Jaime Mausan. Alz Jaime ¿no? ¿no? Ah, ah Ese es todo? bueno. Ese no me lo pongan en mal chiste. Y, pro, y el productor te vas a la vega si te lo voy a poner. <laughs> Alz Jaime Mausan. ¡Vámonos! a ver. a Y ahora con ustedes, el top 5 de chismecitos. Top 5 chismecitos. De gente famosa. Es correcto. De número 5. Eh, eh, Shakira con Piqué. Chismecito, Ah, sí chismecito muy rico, bueno, ¿no, chismecito eh? rico, güey. Que odiaba a, a su suegra, güey, que hasta le puso una bruja dire directa a su, a casa, su a... Güey, Es que, es que, también... que parte la tenía bien, bien maltratada la Shakira. Sí. sí o sea, toda pero Fodonga dice no te pongas esas ropas, a, ver, te es... a los hombres. Es que yo creo que la gente que vive con sus suegros. <risa> <risa> Ay, ya tienes otro chismecito? <laughs> alguien de aquí, vamos a jugar a alguien de aquí, alguien bro? de aquí <laughs> que vive con sus suegros. <laughs> Está mal, güey, o sea... Oye, ¿no? me... Yo... ellos me dan palacitos no. luego... O sea, está bien, está bien. Está bien vivir con tus suegros, está mal ponerle una bruja eh, ah, sí, enfrente, sí, sí güey. Río, que que sí, en tu caso río. sería como poner una bruja pues en el piso de abajo. No, <laughs> no güey, yo jamás haría eso, güey. No, bueno, ok, Ajá. Número cuatro. Ay, número cuatro. El chisme de Faberuchis, güey, en el hotel. Mm. Güey, que lo golpearon. Por tener un poquito de placer en su vida Bueno, pues quería Y, y que aparte dijo, estuve con unas ¿Cómo, cómo dijo? Muchachas Muchachas este... Alocadas alo Ajá, algo así dijo, es que ya estamos O sea, sí estamos grandes, gente, pero mm -hmm. Tampoco estamos tan grandes, no nos Si no quién es investiguen ah, Es que me está dando al Jaime Maussan al Jaime Mauss <laughs> Es que el Alzheimer. Maussan <laughs> Ay, ah, ya sé, ya sé, productor, ya sé Aquí, otro para mí Muy bien, este, número tres el número 3, bueno, otra vez soy yo, ok. Sí, claro. El chisme de las lavanderas, güey. Uh, güey, fuerte, güey. güey fuerte, estuvo fuerte, fuerte. Güey. Panini. Panini, no nos olvidamos de tus mamadas. No nos olvidamos de tus álbumes. Álbum Panini. Sí, ¿qué pedo con ese pinche FIFA? O sea, güey. ¿Qué pedo ah, con el último de Dragon Ball? ¿Qué pedo? Que yo no podía conseguir ni la 27, ni la 98 y otras más que no me acuerdo. Pero me faltaron que, 14. Sí, el álbum Panini sí estaba complicado. Muy bien. A ver, es que te voy a mandar todos porque no me dijiste el top, idiota. Pero bueno, o sea, eh, puesto tesoro, número 3, pero... puesto número 3, puñetas. Puesto número 3. Ah, el chisme de Kanye West con... Ah, no, no era cañe era Bad Bunny, güey. Bad Bunny. Lo voy a repetir para ver si se es viral esto. El chisme de Bad Bunny con yeah, la Kardashian, güey. Yeah, yeah. O sea, la llevó a, al partido ese de NBA y la, la Kardashian Guato, ahí, ¿no? este, ahí con el jugador este, que no me acuerdo cómo era, pero un moreno. Y sabemos por qué le gustan a, a las mujeres los, las personas morenas, ¿no? O sea, sí, pues, no nos hagamos... Pena. Once you go black, never go back. Ahí sí, sí, dicen. Ahí sí, sí, dicen. Es lo que dicen. Ajá. O sea, tal vez les falte el aire a esas personas, a veces. ¿No? No lo sé. No lo sé. No lo sabemos. Digamos de la policía. Eh, ok, de. Eh. ¿Qué? No, porque qué? Güey, yo me deslindo. les gusta hacer pruebas yo, yo de aire, deslindo. ¿no? Ah, <laughs> Súplenle aquí. No, ah, no. <laughs> bueno, a mí a veces me agarra aquí el alcoholímetro. Igual en Estados Unidos hacen lo mismo. Número dos. Número dos. Ya no empieces. <laughs> ok, la chingada. Número dos. El chisme número dos. Número Tento. dos. A ver, no, ya te, ya te uno, papito. Este, chisme número dos. Eh, ah, claro. Daniela Luján eh, era la nueva Belinda. Y al final, Belinda dijo: <laughs> Ay, Yo soy. Yo. <laughs> no, yo chisme. marco tendencia mi bro yo marco tendencia o sea en pocas palabras dijo yo marco tendencia güey chisme número dos Daniela Luján es reemplazada por Belinda en amigos por siempre no mames güey, güey ch era ch chisme, chisme güey a ver ya quedamos no que mames, nuestro güey. a ver quedamos que nuestro 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 chismómetro era por cosas que se en tv notas güey Y eso güey, yo no, lo leí no, una vez cagando era... hace como 10 años no más no más de sí, como 20 sí. güey Ah, sí sabía leer hace 20 años. Ay, no. Bueno, bueno en el chisme número uno. Ajá. Ricardo Fariel. Me es lindo. Voy a mear. <laughs> Permiso. ¿Qué? No, espérate. Eso ah. Estaba bueno. A ver, ¿cuál. Ajá. Ay, no. Fueron muchos chismes, güey. Dijo que este me pisaba mis botitas. No te confundas. No te confundas, brother. Este. Igual me suicido. Bueno, no lo decía, pero uno lo sentía, ¿no? O no. ¿no? <laughs> Ay, esa palabra no la podemos decir, ¿verdad? Ay, no. perdón, amigo. Vamos a tener que tener tantas broncas ahí. De la le vamos a tener que pagar al productor, güey. Cuando sí, no le pagábamos. Cierto. Cuando el productor dijo, órale, lo hago por buen pedo, y ahora Era... de tanta muteada. güey. Sí, gracias pro, al tu... productor dijo, no, me aguanto hasta que consiga trabajo el, un amigo, ¿no? de mierda. <laughs> 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 bueno, eh, si usted. Eh, Necesito un reclutador. Aquí estoy. Muchas gracias. Eh, y pues ya, ¿no? Pues ay, ya, no, ya, ya sabes ya, qué. Cortalas, güey. Ya. ya, córtalas. Aquí se acabó. Eh, Guágatelas. Los queremos un chingo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, producción. Eh, esto no es una copia de La Cotorrisa. Bye. Ay.